what we have done is develop a methodology which consists in two main tools. One is for diagnosing and measuring resilience in cities. We have a number of indicators we retrieve, we gather data and information, and based on that data and information we analyze and we pass a diagnosis to the city. But we also have another, which is recommendations for actions. And we calibrated this methodology in four main cities. Developed it together with Barcelona, calibrated with four cities, Asunción, Dakar, Maputo, and Port Vila. Barcelona has been one of the cities, is one of the cities most advanced in what is resilience building. They created a unit, which is the Urban Resilience Unit, inside the municipality of Barcelona. And this unit has managed to mainstream what's the concept of urban resilience all along the ayuntamiento, municipality. And that's key. This is not something easy because, as we always say, disaster risk reduction is successful when nothing happens. L'Oficina de Resiliència Urbana a Barcelona es va crear l'any 2014. Va ser una de les primeres ciutats del món que va crear una oficina de resiliència. L'any 2013 vam signar un conveni de col·laboració amb el Programa de Resiliència de les Nacions Unides, el City Resilience Profiling Program, que és un programa l'objectiu del qual és proporcionar eines a les ciutats perquè siguin capaces d'autoavaluar-se. I a partir d'aquí, elaborar uns plans d'acció o mesures d'acció per implementar accions de resiliència, no?, que contribueixin a reduir o eliminar aquestes vulnerabilitats. Vam començar a treballar amb resiliència per una sèrie de crisis que vam tenir amb les infraestructures i els serveis, i analitzant amb més profunditat i des d'una perspectiva com més holística, no?, de tot el tipus de risc als que estem exposats, dels principals reptes que tenim són com ens adaptem al canvi climàtic i com mitiguem les emissions que generem. Com un exemple molt, molt clar d'accions de resiliència que s'han implementat a la ciutat, tindríem davant de les inundacions, que era un problema recurrent que teníem sobretot a la dècada dels 90, tota la planificació de la xarxa d'infraestructures van preveure la creació d'una sèrie de dipòsits de retencions d'aigües pluvials que han contribuït en gran mesura a reduir l'impacte que tenen els episodis de pluges torrencials que tenim i a reduir els episodis d'inundacions. Els àmbits del cicle de l'aigua estan molt influenciats o tenen una afectació molt directa en tot el que és el canvi climàtic. Està clar que el canvi climàtic és un fet que ja està entre nosaltres i que tindrà una repercussió en els propers anys i, sobretot, té un impacte molt directe sobre els fenòmens meteorològics. Un dels tancs o un dels dipòsits de retenció d'aigües de pluja més importants que tenim a la ciutat és el dipòsit de Joan Miró. Des d'un punt de vista resilient, és molt important no només gestionar els episodis de pluja i gestionar els episodis de fenòmens adversos, sinó que és important que la ciutat estigui preparada per poder afrontar aquests episodis en condicions. Per això, des de Barcelona Cicle de l'Aigua i des de l'Ajuntament, s'aposta per fer tot un manteniment i una neteja preventiva de tota la infraestructura per tal que el dia que arriba aquest episodi de fenomen advers, la ciutat estigui perfectament preparada per poder afrontar-ho de la millor manera possible. Ecoenergías Barcelona es un ejemplo de colaboración público-privada para desarrollar un proyecto de resiliencia dentro de la ciudad. Ecoenergías se dedica a recuperar energía residual, en este caso el frío que actualmente se está vertiendo al mar en el puerto de Barcelona en el proceso de regasificación del gas natural, por una parte, y aparte también recupera residuos de la propia ciudad para generar energía. En este caso, toda la poda de parques y jardines de Barcelona para generar energía térmica a nivel de calor. A nivell social també un dels reptes que tenim és que la ciutat està envellint, la demografia, o sigui, està canviant de la ciutat i tenim una capa de població de gent gran cada vegada més nombrosa. Per tant, hem de repensar el model de ciutat no només des del punt de vista de l'espai públic, sinó també dels serveis que oferim a la gent gran, que tinguin una atenció adequada en aquest sentit. Jo me'n vaig a casa i que he fet una feina per terceres persones que això no està pagat amb diners. N'hi ha persones molt vulnerables que viuen soles
i quan ens veuen molts cops és com si fóssim els seus àngels, no? Que és el que molts cops ens ho diuen, no? Això és com els meus àngels perquè vic sola, no tinc a ningú. Clar, hi ha vegades que se't cau una mica l'ànima a terra, no? Si ets una mica persona. He vingut 3 o 4 vegades. Procuro que sigui quan són greus, perquè si no procuro aixecar-me jo. Alguna vegada m'he caigut i he dit un altre cop, sigui, i com de seguida contesta, pues, i dic, què li passa? I dic, si encara sí que t'agrada. Sempre he viscut sola, soc soltera i sempre he viscut sola. Bueno, quan tenia una família no, però ara, de família, nebots i jo no en tinc, no tinc res. A més, una cosina germana, estic sola, estic sempre. M'he acostumat a estar sola perquè jo no estava mai a casa. Sempre sortia. Sí, el Centre d'Urgències i Emergències Socials és un servei que forma part, depèn directament de l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. La nostra intervenció és una intervenció que agafa les vessants psicològiques i socials. Fem intervenció psicosocial, intervenim també en emergències i fem intervencions de primers auxilis psicològics i tota la vessant social, perquè quan una persona en una emergència, per exemple, diguem d'un incendi, en aquests moments també està perdent la casa, també hi ha tota una sèrie de cobertures de necessitats bàsiques, no? I domicili que necessita, doncs, que en aquest moment li siguin cobertes. En cas d'una emergència, nosaltres hem de sortir com a molt en 5 minuts, és el que marquen els nostres protocols, per poder donar, doncs, fer una atenció de manera immediata, el més aviat possible. Com que Barcelona ciutat és una ciutat on el canvi climàtic afectarà sobretot a les persones més vulnerables, les persones grans o els infants, aleshores el projecte va concloure en fer un refugi climàtic a les escoles de Barcelona. Hem començat amb un treball pedagògic de conscienciació als nanos de l'escola, per poder conscienciar del que implica un canvi climàtic i què podem fer, quina responsabilitat tenim com a persones, com a nens i nenes, a poder pal·liar aquest canvi climàtic. Ja estem en un moment de risc, no? Però fer conscients als nostres joves, no? Que seran els que es trobaran al futur, que es trobaran, a què poden fer, com poden actuar, no? We have to recognize from Barcelona cities that not only they supported this initiative, but they are also supporting other cities in other countries with the same needs. For example, they are working very closely with Maputo, with the city of Maputo, on also building resilience. Resilience is a word that is being more and more used. It's more frequent now in the discourses, political discourses, and the population discourses, community discourses. Resiliencia es una capacidad durmiente, vamos a decir, de poder responder a la emergencia con la menos falta de previsibilidad. Entonces yo diría que son como dos triángulos invertidos. Entonces una ciudad cuanto más resiliente es, menos le afecta las emergencias, porque está preparada para responder a cualquier eventualidad sin que su funcionamiento diario se vea afectado. A cidade de Maputo é uma, tal como outras cidades, tem problemas de gestão de resíduos sólidos urbanos que a pouco e pouco estão a melhorar. E é uma cidade que dos resíduos quantificados
diariamente produz 1.190 toneladas de resíduos. E destes, cerca de 60% são resíduos orgânicos. Esta cadeia de gestão de resíduos, onde está o produtor, que é o munícipe, depois está a recolha primária, a secundária e o destino final, que muitas vezes é a lixeira de Ulene. É verdade que há muitos desafios ainda para melhorar, para chegarmos a um nível de sustentabilidade e de aproveitamento de todos os resíduos antes de serem descartados. Our roads resilient, our roads able to cope with what's going to happen in the future. This is the kind of questions that normally we should ask ourselves before we take any decision. So in my opinion, the most important thing that can be done is to incorporate the climate information into what we call here in Mozambique environmental impact assessment studies. That means not only we assess the impact to the environment, but we also assess the risk of environmental determinants into infrastructure or any other kind of planning. Em Moçambique, a terra é propriedade do Estado, de tal modo que todo moçambicano não tem a terra como sua propriedade, mas sim tem o direito de uso e aproveitamento de terra, o duate. O duate, que é um documento que, na realidade, garante a cada moçambicano o direito de usufruir da terra somente. Naquele tempo não havia sucesso quase para nada, porque os quintais eram assim. Quer abrir as ruas, é um projeto de abertura das ruas. Nós não negamos, porque foi uma prioridade para nós. Por isso que recebemos esse projeto. Mas o projeto foi boa coisa, abriu as ruas, a gente não tinha sucesso como havia de fazer, os caminhos já estavam muito fechados, mas agora as pessoas já está tudo bem. Eu gostaria de que o projeto continuasse para outras pessoas e para outros bairros também. No meu futuro, eu gostaria que os meus filhos tivessem um estudo. Sim, eu quero que eles tivessem um estudo. Porque casa, para eles viverem, já consegui, com a ajuda das laranjas, consegui comprar um espaço e ainda estou a construir. Esse era um dos sonhos que eu tinha, de ter minha própria casa. Então fizemos um mural na Avenida de Angola com Carlos Morgado. Então, o mural visava homenagear artistas do bairro do aeroporto. Então, a ideia era falar um pouco daquilo que foi a vida desses grandes homens, que não foram homens só do aeroporto, foram homens também do nosso distrito, do nosso Moçambique, e são artistas de todo o mundo. Na área metropolitana de Maputo, vivimos, não chega a 3 milhões de pessoas, e há uma grande desigualdade nos níveis de acesso de toda essa população. Hay un gran problema en cuestiones de transporte, en el sentido de que hay mucha más demanda de la población de viajar que oferta del transporte colectivo. Digamos que Maputo tiene una oportunidad, porque por ahora no somos mucha gente, por ahora no hay una gran densidad, por ahora no tenemos un número alto de coches, tenemos una oportunidad de hacer otro modelo de movilidad diferente al cual han caído otras ciudades, grandes capitales africanas. Existen muchos problemas en las ciudades, desde las cuestiones climáticas, económicas, sociales, y si una ciudad tuviera esa capacidad de responder a esses problemas, ela se torna melhor e mais resiliente, não é? As pessoas têm que, de algum momento, de alguma forma, perceber que a resiliência não é só uma questão, vamos dizer assim, institucional. Cada um de nós, como cidadãos,
devemos contribuir para que cada um nas suas casas, no seu local de trabalho, etc., contribua para que essa resiliência se torne real. If we do not understand properly what resilience is, especially for the communities, if they don't understand what resilience is, they will be falling back on and over again. So, in my opinion, resilience in the context of Maputo would be people, local communities, most importantly, being able to understand the risk they are living in and the magnitude of the risk so that they can take themselves proper actions rather than waiting for the government to help them. That means that we have to start planning better cities, start building better cities. Otherwise, we are going to have big problems. Another big issue is that population is not only passing from rural to urban, but it's also increasing. So the main rationale of the City Resilience Program is to make sure that we have a more friendly and a more robust and more resilient city for all these people who are coming. And cities are going to be key elements to see if we are successful or not in the fight against climate change. Cuando hablamos de resiliencia urbana, ¿no?, que creo que es el caso, es la capacidad de una ciudad con todos sus componentes, no solamente los componentes físicos, sino que todos los otros componentes que hacen a la ciudad, es la capacidad de adaptarse a los cambios y también de cuando surge una anomalía grande, caso de una inundación, es la capacidad que tiene esa ciudad de hacer frente a ese problema y de volver a su estado, digamos, de normalidad una vez pasado ese evento. El vocablo paraguay es una palabra del idioma guaraní y en realidad la pronunciación es paraguaú, porque la palabra ú significa agua, la palabra guá es lugar. Y Pará tiene varias interpretaciones, pero podríamos interpretar que es amplio, el lugar de las aguas amplias es Paraguay. Y eso tiene profundas raíces y tiene profundos significados también, obviamente, ¿verdad? Nos dice que nosotros estamos en un territorio muy vinculado al tema del agua. Asunción tiene contingencias casi marcadas dentro de un calendario o agendadas. Temporadas de lluvias muy intensas, temporadas de sequía, inundaciones que han tenido un ciclo bastante previsible hasta hace poco tiempo en que el cambio climático también nos hace nuevos planteos y desafíos. Entonces, primeramente adaptamos el término resiliencia a ese concepto de atender lo impostergable, un río que crece 2 o 3 metros en menos de 3 o 4 días, evacuación de miles de personas. Esta última inundación nos llevó a mudar de lugar a más de 13.000 familias. Ahora puntualmente estamos abocados en las atenciones a los miles de damnificados que están afectados por la crecida de un histórico río del Paraguay, que es el río Paraguay. Y estamos en plena etapa operativa de retorno de las familias que han sido afectadas por las inundaciones. La inundación, por ejemplo, afectó mucho mi vida, mi familia, tanto emocionalmente como económicamente, ¿verdad? Porque cuando viene la crecida del río, perdemos nuestras casas, perdemos nuestros inmuebles, nuestras pertenencias. No queremos perder nuestro lugar de donde vivimos, llevamos 15 años. Yo sé que el país tiene que evolucionar, pero de repente también nosotros con él, ¿verdad? Está bien las mejoras, está bien todas las nuevas obras, el nuevo Paraguay, el nuevo Asunción, pero también queremos estar nosotros incluidos en eso. Queremos ser parte del proceso de avanzar, no quedarnos atrás, ¿verdad? Porque somos paraguayos, yo soy paraguaya,
Mis hijos son paraguayos. Cada uno de los niños del refugio tiene su historia. Muchos de ellos son como marginados por ser habitantes de un refugio. La sociedad en Asunción, la parte alta, margina mucho a la gente del refugio. Ellos no entienden que muchas de las familias están aquí no porque quieren, sino porque es una necesidad que nace a raíz y a consecuencia de proyectos que no se tienen en cuenta a la gente de los asentamientos. Queremos una solución definitiva para esta situación. Ya estamos cansados. Ya perdimos muchos ancianos. Ya no están con nosotros, pero es que esta lucha también era de ellos, ¿verdad? Cada familia desarrolla un plan familiar para salir adelante, fortalecer su resiliencia. En algunos casos la resiliencia tiene que ver con la estructura de la casa. En otros casos la resiliencia tiene que ver con ahorros familiares. En otros casos la resiliencia tiene que ver con la capacidad de resolver conflictos. Y en otros casos tiene que ver con si la familia cuenta o no cuenta con documentación para ir a solicitar los servicios del Estado. La tecnología hoy permite que cada familia sea dueña de su pobreza en el buen sentido de la palabra. Cada familia tiene WhatsApp, cada familia tiene Facebook, cada familia puede manejar tecnología en un teléfono. Nosotros tenemos que llevar al teléfono de cada familia la herramienta para que la familia pueda no solamente autodiagnosticarse, sino saber cuáles son los servicios para cada una de sus debilidades. Tengo 9 hijos, ¿no? Son 6 varones, 3 nenas. Es mi deseo, ¿no?, en el futuro de que ellos mejoren. Antes nosotros no éramos esto y ahora tenemos. Bueno, si ellos piensan eso, mis nietos van a ir mejorando, porque ahora mis nietos, algunos que ya van al colegio, están a punto de ir a la facultad, tienen esa mentalidad ya más arriba de lo que nosotros éramos, ¿verdad? Porque nosotros estábamos como dormidos, pero ellos tienen la oportunidad. Eso es lo que yo deseo para el futuro, ¿verdad? Y sé que vamos a lograr. La ciudad es un artificio, eso es clarísimo. La ciudad no es naturaleza. Ahora, al hacer ciudad, podemos hacerlo bien medianamente o podemos hacerlo muy mal. Y si queremos hacer bien la ciudad, pues tengamos en cuenta ese componente de ambiental. Pero la ciudad es un artificio que hace que el ser humano pueda vivir mejor. Tengo que entender que no se va a poder generar una verdadera conciencia resiliente si no se incorpora el elemento participativo, que es prácticamente una obligación de las partes incluir a los sectores afectados en la solución de los problemas que son recurrentes para la ciudad. We believe that that urban resilience is not only up to the national or local government, it's up to everyone. That's why our main concept is that it's a multi-stakeholder, it's a multi-sectoral, and it's a multi-hazard approach. We do believe that it's in each of us the obligation and responsibility to build resilience.